Hello, hello, and welcome to Art Snack. Art Snack is that time of day when we take just a short break from our hectic schedule to talk about art. Hola y bienvenidos a Art Snack en Español. Art Snack es ese momento del día en el que nos tomamos un breve descanso para hablar de arte. Me llamo Jenny Lynn James. Soy una artista que disfruta pintar experiencias de vida y hace que cobren vida en el lienzo. Soy el creador del curso llamado Tener Éxito como Artista Plástico, Orientación, Consejos y Estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Conmigo hoy en Art Snack es Fernando Montaño Sandoval de Mérida, México. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ok, Fernando, cuéntame sobre tu viaje como artista. ¿Cuándo supiste que quieres pintar, dibujar y hacer escultura? Debo decir que mi viaje como artista fue algo inesperado. Digamos que la atracción al arte la tuve como en el año 2012, cuando entré a un taller de alebrijes en Coyoacán. Allí hice un alebrije pequeño. Ahorita no lo encontré, pero fue un alebrije pequeño que dije, a este estilo de arte me gusta, es divertido. Luego conocí una maestra de arte que me dio clases particulares para aprender a pintar y a hacer esculturas. Y ahí fue cuando dije, ok, las artes plásticas sí son para mí. Pero lamentablemente la situación en la que estaba en la Ciudad de México antes de mudarme a Mérida, no me permitía explotar ese gusto por las artes plásticas. O sea, estaba en la escuela y no sabía ni siquiera dónde podría exhibir o vender alguna pieza. No fue que hasta en Mérida, Yucatán, retomé el gusto por los alebrijes con la técnica de cartonería con engrudo y alambre, hasta que cuando nos mudamos hice un alebrije por diversión para regalárselo a un amigo que tuve que despedirme cuando me mudé, un muy buen amigo. Pero digamos que el haber hecho ese alebrije fue emocionante, me encantó de nuevo, así que hice un par más por diversión. ¿Sí? Y luego así poco a poco, hasta que un día que cruzamos en Paseo Montejo, estaba este corredor de arte y dije, ok, voy a traer mis alebrijes, chance me dejan exhibirlos, porque sí, en ese principio decía, dudo que voy a vender uno, que voy a vender algo. Sí, es un buen lugar para demostrar tu arte al público. Aunque una cosa que siempre le digo a mis amigos es que estuve a nada de que no me aceptaran en el corredor. Como me dijeron literalmente que era el cuarto que proponía alebrijes, como que ya no les interesaba tener a un artesano. Así que yo, seguro de mi diseño y de mis trabajos en ese momento, los presenté y les gustó y me dejaron quedarme. Sí. Y ya desde entonces llevo 4 años en el corredor. Oh, muy bien. Bueno, después de estar 3 años en el corredor, fui perfeccionando mi técnica. Pasé de hacer algo que se veía mal o tenía muchas irregularidades a ya hacer piezas finas o ya darles una calidad más elegante. Sí. Y como
Recientemente estoy estudiando la carrera de diseño industrial. Le agregué conocimientos que tuve en la carrera, como cómo hacer que mis piezas de papel no se echan a perder con la humedad, o cómo agregarle más detallado, cómo incluso darles una posición que no sea totalmente, bueno, que sea dinámica, pero que pueda equilibrarse o que se pueda mantener por sí sola. E incluso después, en un tiempo, empecé a agregarle materiales extras como la resina epóxica. Estos detalles para hacer cosas transparentes o hacerles bases e incluso más soportes para hacer más detalles o más detalladas las piezas. Y recientemente, como pude adquirir una impresora 3D, decidí mezclar la magia del modelado 3D con la cartonería. Sí. Y recientemente tengo tres piezas con ambas técnicas, pero la suerte es que esas tres piezas han sido las más populares en mi red social. Así que sí, pasé de ser un artesano tradicional a ya uno que busca cómo mejorar o actualizar la cartonería. Okay. Muchas gracias. Es muy interesante. Gracias. Por favor, muéstrame algunas de tus obras de arte. Bueno, ahorita una que tengo en la mano es este venado de acá, que fue un diseño de mi hermana que estudia diseño gráfico y un día me pidió que lo replicara. Así que Oh. yo con gusto tomé su dibujo como base y de ahí empecé a construir todas las piezas o empecé a planear cómo hacerlo. Y fue un ¿Y qué producto que le encantó. materiales usé? Es una estructura de alambre con papel, o sea, toda la figura está hecha de papel maché que le puse capas y la lijé. Tiene unas escamas aquí que son pedazos individuales de cartón que corté de cajas recicladas y eso. Y esto también son pedazos de papel que mojé en engrudo, dejé doblando bajo el sol por un tiempo hasta que tuvieran la forma y los pegué con un poquito de pegamento y con un ensarte de alambre para que se pudieran sujetar. Oh, Y muy los cuernos son interesante. de. Y los cuernos son modelados con plastilina. Cactus. Oh. So, ¿cómo se Sí. llama ese obra? ¿Nopal? Ah, no, no tiene nombre, como fue un pedido, es un diseño no mío, como que no me tocó a mí darle el nombre porque si no sería plagio. Pero es digamos, un producto que hice, pero el diseño no puedo decir que es mío. Sin embargo, uno de los pedidos que estoy terminando es este pequeño ajolote. Oh, muy Este, al hermoso. igual que el venado, todo el cuerpo es papel maché, o sea, papel que le di forma y la lijé. Sí. Solo que las aletas y la cabeza, eso sí Sí. lo tuve que modelar con plastilina para que tuviera esa forma. Lo que le Ah. falta es una cola que tengo que hacer con resina. O sea, Okay. tengo un molde, ahí vierto la resina y luego lo pego para darle el efecto que es una membrana, como los ajolotes reales. Muy hermosa. Y otro que también ya estoy a punto de entregar es este jaguar de acá. Ah, jaguar. Sí, es uno de los que me está gustando. El proceso de empapelado, o sea, de ponerle la forma con el papel y el alambre, fue muy fácil, pero digamos que el color fue como mi primer problema porque no encontraba una combinación perfecta hasta hace poco, que fue este degradado de naranja intenso a amarillo. Y también tengo algunas fotos de piezas. Voy a compartir ahora. Dime algo de esa obra. Ah, esta pieza fue una de las últimas que he producido, fue uno de mis proyectos más ambiciosos. Digamos que esta pieza tiene tres de mis técnicas más populares en el corredor de arte. Las alas son de resina, hice un molde con esa figura, así que casteé la misma figura dos veces
pero solo una mitad de la proporción para poder pintar por dentro el efecto de del ala. O sea, que parecía que tuviera esas membranitas que tienen los insectos. Y también tiene un poco de resina en el soporte del medio que conecta con la base. Sí. Para como simular esos soportes transparentes de las figuras de colección que son piezas transparentes para simular que la pieza está flotando, que una figura está saltando. De ahí me basé más o menos para hacer la base. Pero lo que me encanta de esta pieza de cartón es que la parte de atrás y las abejitas que tiene son hechas a impresión 3D. O sea, son piezas que modelé en mi computadora, okay. Las imprimí y luego las incorporé con otros materiales al cuerpo para que parezca una sola pieza. ¿Y cuánto tiempo es necesario para hacer obra como eso? Bueno, esta obra me costó 3 semanas de trabajo, o sea, un mes entero de trabajar. ¿Un mes? Es que como... No, un mes, perdón. Un mes, quise decir un mes. Es que digamos que el empapelado es un proceso rápido y más en Yucatán que el calor es intenso. Sí. Eso sí ayuda a secar. Pero como esta pieza era muy voluptuosa, digamos que tomaba más tiempo de secado. Ah. Y también algo que me llevó tiempo fue modelar las piezas que tenía que hacer a computadora para luego mandarlas a imprimir. Okay. Pero sí, esto fue un trabajo de un mes que valió toda la pena. Muy interesante. Ok, eso. Esta es una de mis piezas favoritas. Es que como soy un fan de los videojuegos, en específico el videojuego llamado Pokémon, un día estaba haciendo bocetos y dije, quiero dibujar un Pokémon como si fuera un libro, dije. Así que fusioné el concepto del Pokémon a la artesanía y traté de hacer como una versión más mexicana del personaje. Pero este es, de hecho, una alebrije de 2 piezas. O sea, una pieza es del cuello a la cabeza saliendo del agua. Sí. Y la otra es la cola saliendo del agua. Ah. De esa forma, el que lo compraría podría poner una pieza en un lado y la cabeza de otro y parecería que es una serpiente gigante que está saliendo del agua. O si lo dejo muy cerca, sería una serpiente más pequeña. Ajá. Es una forma que quise jugar con el concepto de tamaño. Sí. Muy interesante. ¿Y eso? Este igual fue un proyecto ambicioso. Es que digamos que hace 2 años, en el 2020, mi rango de piezas salía de 30 centímetros de largo y 10 de alto. Así que quise hacer algo más grande para empezar a jugar con tamaños. Y este, si mal recuerdo, mide 45 o 50 centímetros de alto. Oh. Pero aquí digamos que soy un gran fan de las aves, así que quise fusionar 2 de mis aves favoritas, que es un buitre que, si mal recuerdo, lo denominan el buitre rompehuesos, y el ave secretaria, que es como una garza con unas plumas negras en la cabeza. Así que fue fusionar ambas aves y salió un buitre con esas plumas en la cabeza. Oh. Es un animal prehistórico. Podemos dejarlo así. Y este. Este fue básicamente el inicio de implementar cualquier material al papel. Ah. Este, digamos que es un alebrije normal, o sea, papel y el alambre. Pero lo que quise implementar fue ver cómo hacer que brillara en la oscuridad. Así que compré pintura fluorescente y lo que hice fue pasarle varias capas de pintura con algunos moldes para que las partes que no brillen no fueran afectadas. Y sí, es un detalle que me encanta hacer porque cuando apaga la luz y le paso una linterna, brilla en un tono verde muy fuerte que me encanta. Interesante. Y al final. Ah, esta pieza la hice para una exposición, la de Recuérdanos. Sí. Esta quise echarle mucho detalle. Mi enfoque
principio, cuando me dijeron el tema de Día de Muertos, dije, a ver, hay papel picado, hay calaveritas, hay cempasúchil, tiene que haber cempasúchil. Así que se me ocurrió como rehacer un diseño que había hecho de un esqueleto con papel picado como si fueran alas. Pero quise cambiar el concepto a un esqueleto que en vez de tener pelo, no. Quise hacer un perro, ya que Sí. en la cultura mexicana el perro, el xoloescuincle, es el que ayuda a pasar al más allá si trataste bien en la vida a algún animal. Así que con ese concepto y con los detalles del altar, quise fusionarlo y resultó en un perro con cempasúchil en vez de pelaje y Sí. con varios detalles con papel picado. En este, las partes que son impresión 3D es todo el papel picado y la cabeza. Ah. A esos les dediqué un tiempo para en computadora modelarlos una pieza por una. Incluso el esqueleto tuve que ver varios ejemplos de anatomía para hacer algo correcto, algo que fuera cercano a la realidad. Ah, okay. Aquí Bien. también. Y los Bueno, huesos. de hecho la columna y las piernas no es impresión 3D, eso lo hice con papel y lo modelé a mano, pero como la cabeza tiene varios detalles, esa sí la tuve que darle tiempo de modelarla e imprimirla. Debo Y decir que es... eso es imprimir. Sí, también es impreso 3D. De hecho, el papel verde, el que está en la cola, me tomó un poco más de tiempo porque un detalle que tienen todos mis alebrijes es que tienen tres firmas. Una está en su pata derecha como un lunar, otra es mi firma de artista. Y si enfocas un poquito el papel verde de la cola, verás que tiene escrito algo en código. Ese es el nombre de la pieza. De esa forma puedo decir que es un producto que yo hice. Si tienes un nombre en un código que se ve raro, es una pieza que yo hice. Okay, es una obra con muchas detalles y muy interesante. Felicidades, me gusta, me gusta muchísimo. Un proyecto que costó trabajo, pero me encanta verlo. Me encanta ver que sí resultó la idea. Okay, gracias. Okay. Dile a los espectadores dónde pueden ver más de tu trabajo en línea. Pues actualmente tengo una página de Instagram, es Monzaval con B chica. Ahí pueden ver piezas anteriores, incluso si lo desean, pueden dejar alguna comisión o quieren hacer un encargo. Deletrear, por favor. Ah, ya. Es Monzaval, MONSA, no, VVAL. Ok, muchas gracias. Voy a poner esta información en el video. Y Ok, de dime acuerdo. también si hay exposiciones o otras actividades artísticas en el futuro. Bueno, actualmente la exposición en la que me encuentro va a terminar ya mañana, pero el próximo año estoy ya confirmado en dos exposiciones. Sí. Una se llama La vida y la muerte, no, La paz y la guerra. Oh. Va a ser llamada La paz y la guerra. Y otra va a ser Leyendas Mayas. Todavía no hay fecha específica para ambas exposiciones, Sí. pero cuando la tenga voy a notificarlas en redes sociales de inmediato. Okay. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, obras de arte y Gracias. buena suerte con actividades en Gracias. el futuro. Entonces pueden ver mi trabajo también en línea, Instagram y Facebook, at Art by Jenny Lynn James, Art by Jenny Lynn James, y también en mi página web, jennylynnjames.pixels.com, that's jennylynnjames.pixels.com. Presione el botón suscribirse para recibir una notificación
cuando hablemos con más artistas fascinantes. Muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Ok, hasta luego a todos. Luego.